¿Qué significa para mí Cruz Azul? Todo. El buen aficionado de la máquina sabe que el éxito va a llegar. Es mi gran pasión, es, digamos, mi gran diversión también, mi gran escaparate semanal. Lo era de chico, lo es ahora. Cruz Azul para mí es todo. Nacimos grande y seguiremos siendo grandes. En este día tan especial quiero felicitar a Cruz Azul por su aniversario 93. La pelota está en el fondo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Iniciamos este contenido de hoy aquí en su canal de YouTube, La Pelota en el Fondo, con el ayer y el hoy de Cruz Azul, porque recientemente festejó un aniversario más y queremos presentarles lo que es Cruz Azul, con sus buenos momentos y con sus malos momentos, pero que dejen sus futbolistas una manera especial de ser. Es por eso que buscamos varias voces para presentárselas. ¿Qué representa Cruz Azul? ¿Qué es el Cruz Azul? Y para comenzar, un hombre que inició precisamente allá, en Ciudad Cooperativa, sí, lo que fue Jasso Hidalgo, entre Tepeji y Tula, José Luis El Gorras Guerrero, un histórico de Cruz Azul, inicia este contenido. Ahora se festejan 93 años de Cruz Azul. ¿Qué significa para mí Cruz Azul? Todo. Ahí pasé todas las etapas de mi vida, excepto la infancia. Ahí jugué, trabajé, me casé, ahí tuve a mis hijos. Ahí 26 años en fuerzas básicas y he pasado un cúmulo de experiencias, adversidades, éxitos, fracasos y he salido de todo. Yo ahora ya jubilado trato de transmitir a los jóvenes todas estas experiencias, estos retos, y a mis compañeros el sentido de la unión, el agradecimiento de pertenecer, de haber pertenecido a esa gran institución. Otro gran veterano de Cruz Azul es sin duda don Javier Sánchez Galindo, el pierna fuerte. Lo encontramos y aquí nos habla de su Cruz Azul. Cruz Azul para mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ahí tuve mejores logros, 5 campeonatos de liga, con unos grandes compañeros, y logramos hacer un equipo extraordinario. De ahí surgieron muchas cosas para todos los que estuvimos en Cruz Azul, como ser seleccionados nacionales, jugar las Olimpiadas, estar en el Mundial del 70. De ahí, posteriormente, el Mundial 70, hicimos un tricampeonato y fue lo máximo. Para mí Cruz Azul es lo máximo, es el equipo donde nací, donde crecí y donde tuve mis mejores toques. En Cruz Azul siempre ha sido muy importante la cantera y encontramos a dos personajes también muy especiales. Uno defensa central, el otro centro delantero. Sergio Rubio y Omar Mendiburu. Bueno, fue y será siempre una gran oportunidad de vida que se me ofreció, que se me dio. Representó mi formación, fue una guía en mi vida, fue un momento o momentos muy importantes que me hizo vivir, que me hizo vibrar. Creo que quedé a la par en dar lo que se me pidió, porque fue una exigencia muy fuerte, una responsabilidad muy fuerte, pero que bendito sea Dios, me alcanzó para dejar huella en mi vida como un buen representante de esa gran institución. Me dejó una formación de vida, me dejó una formación tanto dentro como fuera de la cancha de fútbol. En general fue una orientación que a la fecha le sigo muy agradecido y le doy las gracias a Dios por haberme permitido estar en esa gran institución. Cuando yo era chico, 13, 14 años, jugaba aquí en el municipio de Naucalpan, en la escuela, y yo jugaba fútbol todos los días. Pero se presenta un día en el campo el profesor Víctor Manuel Acevedo y me invita, me hace la invitación para poderme
presentar en la Escuela de Fútbol del Deportivo Reynosa de Azcapotzalco. Voy, me presento, entreno y se da ahí el amor a primera vista. Ahí quedé enamorado de Cruz Azul y desde ese día soy cruzazulino a muerte. Ahí ya eran mis ídolos los jugadores de Cruz Azul: Alberto Quintano, Miguel Marín, Horacio López Salgado, Pulido, Hijitos Gómez, toda la pléyade de estrellas que tenía Cruz Azul. Eran mis ídolos. Después la suerte de la vida me dio la oportunidad de que se convirtieran en mis compañeros, porque ya tuve la oportunidad de entrenar con ellos. Pasó el tiempo y se convirtieron en mis maestros. Ellos me enseñaron todo lo que sé del fútbol profesional. Seguimos con la convivencia, con los juegos, los partidos, las giras, y se convirtieron en mis amigos. Ya había pasado la actividad deportiva, ya era una cuestión de amistad. Y después cada quien agarró su rumbo y se convirtió esa amistad en que es ahora una familia. Y eso para mí es Cruz Azul, una familia. Siempre voy a contar con ellos, siempre van a contar conmigo. Y Cruz Azul, más que un equipo, es una familia. Ese Cruz Azul histórico tiene grandes leyendas. Algunos de ellos se nos adelantaron ya en el camino y juegan seguramente un gran partido allá arriba, allá en el cielo. Pero sus hijos también tienen un punto de vista, porque tanto Maximiliano Marín, hijo de Miguel Marín, como Ignacio Flores, hijo de don Nacho Flores, estuvieron en Cruz Azul, saben lo que es Cruz Azul y lo platican para ustedes. La verdad es que no encuentro desde hace muchos años una frase que identifique más este sentimiento de él, la que dice don Guillermo, de que Cruz Azul es una forma de vida, no es solamente una empresa o un equipo, sino es una forma de vida, y me explico. Yo llegué en el 71 a vivir a Cruz Azul Hidalgo, lo que era Jaso en ese momento, entonces viví esa parte de Cruz Azul y de la gente que vive allá. Después, por supuesto, en la mudanza al Estadio Azteca, pues siempre pegado al club, salía de mascota, como se dice normalmente, con mi papá agarrado la mano todos los partidos. Después defendí la camiseta del equipo en segunda división por allá del 94-95, donde tuvimos la fortuna de ser campeones y de obtener el ascenso. Me ha tocado ser también técnico en esta etapa de director técnico de las fuerzas básicas, donde tuve la posibilidad de conocer a grandes jugadores en su momento, acompañarlos en su crecimiento, como Villaluz, Pedro Valverde, Edgar Andrade, Alejandro Castro, más todavía en segunda división participar y conocer a grandes personas, más allá de los jugadores que llegaron a ser, como Cacho, Joel Wiki, Melvin Brown, también Ricardo Osorio. Entonces, he pasado por muchas etapas de Cruz Azul y es una forma de vida, es un sentimiento que se lleva adentro, como dice la canción, y que no puede parar ni se va a acabar. Significó su hogar, su casa, el lugar donde fue feliz, donde se realizó como jugador profesional, donde el club que le dio la oportunidad de jugar en selección nacional y de ahí jugar un mundial. Para mí, Cruz Azul significa grandeza. Tengo muchos recuerdos cuando era niño y faltaba algunas veces a la escuela. Mi padre me llevaba a verlos entrenar y ahí yo tomé el gusto de jugar fútbol y de querer también ser un jugador profesional. La verdad que puras palabras de agradecimiento al club de parte de mi padre y la familia, y para mí Cruz Azul es uno de los clubes más grandes que puede haber. Hay un personaje en Cruz Azul que es imposible de no mencionar. Vivió una historia muy especial. Fue jugador, fue director técnico y la verdad, todos un momento estuvimos atentos a todo lo que pasaba. Él es Rubén Omar Romano, inolvidable para Cruz Azul. En este día tan especial quiero felicitar a Cruz Azul por su aniversario 93, donde estuve dos etapas de mi carrera, como jugador y como técnico, y agradecerle especialmente en la última, como técnico, en un momento tan complicado de mi vida, el apoyo incondicional que tuve por parte de la directiva, de Billy Álvarez, de Alfredo Álvarez, no solamente conmigo, sino con mi familia,
y a esa afición maravillosa que se portó de maravillas conmigo en un año donde no pudimos lograr ese campeonato tan ansiado, pero que quedaron cosas muy importantes. Muchas felicitaciones y que sigan los éxitos. Qué buen recorrido hemos tenido por la historia de Cruz Azul. Pero bueno, no podemos olvidarnos del último título. Y ahí estuvo Humberto Valdés. Muy sencillo. Cruz Azul para mí es todo. Cruz Azul es una forma de vida. Soy azul por herencia. Mi padre siempre ha sido azul. Y desde chico siempre me platicó de los referentes, de los ídolos, de los campeonatos. Mis ídolos eran Miguel Marín, el Calimán, Nacho Flores. Y bueno, se me haría una grosería seguir nombrando futbolistas porque no quiero omitir a ninguno. Mi esposa es azul, mis hijos son azules y siempre estaré agradecido con Cruz Azul porque me permitió cumplir mi sueño. Llegar a fuerzas básicas, ser seleccionado nacional en selecciones menores, ser campeón de Liga de Copa y de CONCACAF. Y lo más importante es que Cruz Azul me enseñó a ser un buen ser humano, que la lealtad siempre está de por medio y que la preparación académica va de la mano con la preparación deportiva. Gracias Cruz Azul, y sí señores, Cruz Azul es una forma de vida. Otro momento histórico de Cruz Azul fue la Copa Libertadores. ¡Qué final contra Boca Juniors! Y ahí estuvo Melvin Brown, que es uno de esos jugadores que también surgió totalmente de la cantera celeste. Hola querido Raúl, un saludo y bueno, ¿qué representa para mí Cruz Azul? Una forma de vida, una forma de formarse en la juventud, grandes ídolos que fueron campeones, nos enseñaron la responsabilidad que conllevaba defender un escudo tan grande y una institución tan importante en México. Y bueno, hoy en día hemos abrazado esos colores y no los vamos a cambiar. Estamos muy contentos de haber sido parte de la historia, haber jugado para ellos y representarlos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, y hacerlo de una buena manera. Estoy eternamente agradecido con el equipo y con la afición y con la directiva por tanto apoyo y por tantos años. Y me queda más que darle las gracias por tanto y por tanto que me dieron. En los medios de comunicación hay gente que ha señalado su amor por la máquina, su amor por estos escudos, su amor por los celestes de Cruz Azul. Ellos son César Martínez y Paco Villa. Así terminamos este recorrido que ha sido extraordinario por la historia de Cruz Azul. El por qué le vas a un equipo de fútbol, explicarlo resulta muy complicado, incluso hasta ocioso. Simple y sencillamente, en algún momento de tu vida, en la mayoría de veces desde muy temprano, adoptas unos colores, un escudo y lo haces tuyo. Además, de pronto te sientes representado por los valores que trata de reflejar la institución. En el caso de Cruz Azul, me siento identificado con valores como honor, gallardía para competir, una afición bien entendida, una afición familiar, elegancia, un uniforme impecable y una historia rica en anécdotas y en situaciones de éxito. Es por ello que me siento identificado con Cruz Azul, con su escudo y con sus colores. Entiendo el tema de las estadísticas y que en los últimos años nos hemos quedado cortos, pero el buen aficionado a la máquina sabe que el éxito va a llegar y cree, que es lo más importante, cree en que esto está pronto a darse. Así que un saludo a todos los aficionados de Cruz Azul y por supuesto un abrazo a esa gran, gran institución. Para mí el Cruz Azul, Raúl, significa una etapa muy importante de mi vida, aquella de la década de los 70, en donde recuerdo a un Cruz Azul ganador, a un Cruz Azul que apostaba por grandes figuras, por traer a grandes héroes. Para mí Miguel Marín significa el primer gran héroe en mi vida. Fue el gran gato, el gran Superman Marín. Por supuesto, después entra una etapa de mucho sufrimiento, pero pues el sufrimiento también es parte de la vida. Recientemente, y me refiero a las últimas semanas, los últimos meses, representa también un gran orgullo Cruz Azul al negarse a aceptar un título que no había conseguido completamente en la cancha a pesar de ir de líder, y aunque no se lo hubieran dado, así lo manifestaron. Es mi gran pasión, es digamos
mi gran diversión también, mi gran escaparate semanal, lo era de chico, lo es ahora, el ver jugar a mi máquina. Te mando un abrazo, Raúl, y sí, ha cumplido 93 años, ha cumplido también 23 años sin título, pero muy orgulloso de mi máquina celeste de la Cruzola a pesar de los sinsabores. Y he disfrutado mucho más los buenos momentos que los malos. Recuerdo mucho mejor y mucho más y con mayor nitidez los títulos que los fracasos, Raúl. La pelota está en el fondo.